Geeks, hoy les hablaré de un manga creado por toda una eminencia, el señorón Hayao Miyazaki, con su historia Nausicaä del Valle del Viento. Supongo que muchos deben conocer el argumento de la película que llevó a la creación del estudio Ghibli, pero si no lo conocen, les digo un poco de qué va y de lo que se han perdido. Narra cómo la industrialización y la contaminación resultante de ella nos llevarán a la destrucción de la humanidad, y si es que podemos aprender de ello para vivir mejor o cometeremos los mismos errores. Una civilización alcanzó un alto nivel de tecnología y la extendió por todo el mundo. Al cabo de pocos siglos, esto dejó en estado crítico la cantidad de recursos naturales y transformó la atmósfera, lo que produjo varios cambios genéticos sobre los seres vivos. Pasados 1000 años ya no había vuelta atrás, pero con todo eso se produjo la Guerra de los 7 Días de Fuego, que acabó con todas las ciudades, tecnología y dejó a la superficie terrestre estéril. Los supervivientes se conformaron con resistir bajo condiciones infrahumanas por un largo periodo. Realmente la gente ha forjado nuevos reinos, pero existe el Fukai, que son zonas donde las plantas y hongos sueltan esporas venenosas que son letales para la mayoría de los seres vivos, con excepción de los insectos, por lo que cualquiera que se acerque a estos bosques encontrará su muerte. La heroína de esta historia es Nausicaä, la princesa del Valle del Viento, un poblado que ha escapado de los gases venenosos gracias a sus fuertes vientos. Pero con el rey enfermo y todos sus hijos muertos, solo Nausicaä puede ser la líder que lleve esperanza a su gente. Pero la joven princesa es inteligente, fuerte, intrépida, la jinete del viento con su Mebe, pero que preocupa a toda la gente porque posee una gran amabilidad, lo que la pone en peligro frecuentemente. Además, Nausicaä posee un poder especial que le permite comunicarse con los insectos, las plantas y todo ser que habita en el mundo, por lo que parece estar adelantada en pensamientos a todos los demás. Incluso sorprende a Yupa, el mejor espadachín del mundo. Pero no solo se debe temer a este veneno que acaba con la gente, sino también a las guerras entre los reinos más poderosos, y que precisamente por un descubrimiento en el reino de Pejite, el reino de Tormequia lo atacó, y Nausicaä quiso ayudar a la nave de refugiados donde estaban mujeres y niños, pero por el ataque de los insectos solo pudo escuchar las últimas palabras de la princesa Rastel. Esto llevó a la princesa Kushana de Tormequia al Valle del Viento, donde Nausicaä le plantó cara sin miedo y con el apoyo de su gente, pero la batalla no era necesaria, por lo que Yupa detuvo la disputa. Kushana se disculpó y se retiró porque sabía que necesitaba de los soldados y el gumship del Valle del Viento para su guerra contra el reino de Dorok. Desde este punto hay ciertas diferencias con lo que la película pudo contar, aunque Nausicaä sí se une a las filas de la princesa Kushana y se encuentra con Asbel, el príncipe de Pejite. Pero en el manga hay nuevos personajes, ya que llega a una nave Dorok que tiene un régimen eclesiástico, por lo que sus líderes se les llama santidad y poseen ciertas habilidades especiales, donde algunos serán aliados de Nausicaä y otros feroces enemigos que la ven como un gran peligro. Solo diré que el final de la película es apenas el inicio de esta intrincada historia, ya que las traiciones entre los sucesores del reino de Tormequia darán mucho a la trama. Veremos realmente quién es el que lleva las riendas en Dorok, los hombres del bosque y saber más de los dioses guerreros que sumieron en fuego a la tierra. Hayao Miyazaki inició el manga en 1982, pero por estar involucrado en varios proyectos le tomó 12 años terminar Nausicaä con sus 6 tomos, mientras que la película salió en 1984, realizada por Topcraft y fue dirigida por Miyazaki. Desde el primer momento se convirtió en un éxito en todo aspecto, desde la genial historia, una banda sonora que te envuelve en todos los sentidos para sentir al máximo cada escena, una animación impecable que si la ves hoy después de 35 años, no puedes creer que tenga más de 3 décadas, y la primer protagonista, que como ya sabemos, tener heroínas se hizo algo recurrente en las historias de Miyazaki, cargadas de una personalidad que se vuelve imposible no empatizar con ellas. Gracias a Nausicaä se fundó el estudio Ghibli, y como la mayoría de gente que trabajó en este proyecto se fue al nuevo estudio, se le considera la primera película de Ghibli. Por eso la pueden encontrar dentro de sus recopilaciones. Si quieres saber todo lo que alberga esta grandiosa historia, y debo decir que es mi favorita de Miyazaki y Ghibli, no te quedes sin leer el manga donde sabremos si Nausicaä puede evitar el Daikaisho, una estampida de OMS y otros insectos que arrasan con todo. ¿Y por qué Nausicaä puede comunicarse con estas criaturas que caen en la ira, pero también sufren mucho? Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta historia y cuál es tu personaje o película favorita de Ghibli. Y para más contenido, quédate en Impulso Geek.
Thank you.